empecé mi mandato en diciembre del año pasado, entonces estoy en un momento de planear mis actividades, especialmente a partir del excelente trabajo que mi antecesora, Catarina de Albuquerque, ha hecho. Yo estoy pensando en explorar algunos temas que me parecen muy centrales y estratégicos para el derecho humano al agua y al saneamiento. Uno de ellos es el acceso financiero de la gente. Entonces, hay un tema muy importante que son las desconexiones por falta de pago que muchos proveedores hacen. Yo me gustaría mucho de explorar ese tema para asentar unas bases para pensar en qué situaciones esas desconexiones pueden se caracterizar como violaciones al derecho humano. Y también manera de cobrar de los pobres para que no haya una ausencia de acceso. Entonces, tarifas sociales son un punto importante. El otro aspecto que yo pretendo explorar son los aspectos relacionados a tecnología, especialmente la equidad de las soluciones para agua y saneamiento entre diferentes países con diferentes grados de desarrollo. Por ejemplo, la equidad en las soluciones para agua y saneamiento entre los países del norte y los países del sur. Yo tengo casi 40 años de trabajo con el tema de agua y saneamiento. Desde mi formación en grado en los aspectos más tecnológicos de agua y saneamiento, después en mi doctorado yo trabajé con aspectos de salud y más recientemente yo tengo investigado muchísimo aspectos relacionados a las políticas públicas, a la gestión. Entonces yo creo que esta combinación de experiencias en el sector de agua y saneamiento puede ser beneficial para el mandato, para el cumplimiento del mandato de relator especial. El mensaje final es que yo espero muchísimo contribuir para avanzar estos derechos. El avance de estos derechos implica en responsabilidad de varios actores en la sociedad, de los gobiernos, de los proveedores de los servicios, e implica también que los derechos sean reclamados por la gente que no tiene esos derechos satisfechos. Entonces, el judiciario precisa también incorporar esos derechos como parte de su mirada para los derechos humanos de todas las personas del planeta.